rendido a tus pies, oh Jesús mío. Te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús. Soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices: ánimo, no temas, que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio. Quiero esconderme en tu corazón y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús. Soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
las puertas de tu corazón. Vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Oh, Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio. Quiero esconderme en tu corazón y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio. Quiero esconderme en tu corazón y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado, y como iglesia peregrina, al recibir de tu amor, somos tu pueblo y vamos por este camino. Es tiempo de perdón.
tiempo de sacrificio, tiempo de confesión, caminar junto a Cristo, recibirlo con cantos, entre gloria y honor. Vamos por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado, y como iglesia peregrina, al recibir de tu amor, somos tu pueblo y vamos por este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En este quinto domingo de la cuaresma nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a pedir que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras intenciones, y en un momento de silencio, allí en la intimidad del Señor, ten la seguridad que Dios se hace presente. Guardamos silencio no solamente exterior, sino interior, y le pedimos al Señor por todas nuestras necesidades. Para que celebremos dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo por la salvación del mundo se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío,
ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, le dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos y mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor con mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a la causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita entre ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar donde se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?». Jesús les contestó, «¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina del día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz». Dijo esto y luego añadió, «Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo». Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme, es que va a sanar». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá». Entonces tomó a Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 12 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?». Ella le contestó, «Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron, «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, «De veras, cuánto lo amaba». Algunos decían, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una sola losa. Entonces dijo Jesús, «Quiten la losa». Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Le dijo Jesús, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente, «Lázaro, sal de allí». Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir nuestra fe y esta Eucaristía en su casa. De verdad que ya es el segundo domingo que celebramos la misa con nuestro templo vacío. Seguramente a estas alturas, en domingos pasados, tendríamos el problema, como cada 8 días, un buen problema de ver dónde encuentras estacionamiento, y ahora podemos ver que nuestro estacionamiento luce completamente vacío y nuestras bancas también. Pero aún así, la intención de los sacerdotes que hemos celebrado en esta parroquia y en todas las parroquias siempre son nuestros parroquianos, siempre es nuestra gente, siempre es nuestra comunidad, que son nuestra familia. Y qué bueno que a través de este medio podamos hoy en esta tarde entrar a su casa. Y esa palabra de Dios que viene a iluminarnos en esta situación difícil. No sabemos por cuánto se vaya a prolongar. De hecho, ayer publicamos un comunicado, la diócesis de Tulsa publicó un comunicado que nuestros templos seguirán cerrados a la Eucaristía con el pueblo de Dios presente hasta el 24 de abril. Falta muchísimo tiempo. Yo en lo personal no me imagino celebrar la Semana Santa, que la esperamos con tanto amor, y celebrar la Pascua con nuestra iglesia vacía, pero esas son las circunstancias por la seguridad de todos. No es que la iglesia haya cerrado sus puertas, por el contrario, a través de los medios, muchísimos sacerdotes en diferentes partes del mundo estamos viendo la manera de cómo poder llegar a sus hogares. Y el Señor, que se vale de tantos medios y del instrumento del sacerdote indignamente, pero que el Señor hace grandes obras gracias a este don del sacerdocio, podemos celebrar la Eucaristía y hacer presente a Jesús todos los días. Todos los días en el altar. Y de verdad, ese Señor que viene a nosotros para hacer una luz. Porque en medio de la situación que vive nuestra comunidad, sobre todo pensar en la gente más marginada, en la gente más vulnerable, el Señor se nos hace presente. Y este tiempo, por supuesto, que tendrá que pasar. Y tendremos que vivir una experiencia diferente de nuestra fe. Porque de verdad que los acontecimientos que estamos viviendo, tengan toda la certeza que están fortaleciendo más nuestra fe todavía. No nos estamos alejando de Dios, es cuando ahora estamos volteando para ver a Jesús, aquel que no lo veía, aquel que no participaba de la Eucaristía. Ahora el Señor va hasta tu casa para poder celebrar desde tu casa. Y el Señor se hace presente en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con quien estás compartiendo este momento. La primera lectura que escuchamos hoy en este día del profeta Ezequiel, de verdad que es una situación como la que estamos viviendo. Esa lectura que escuchamos habla de un acontecimiento que pasó el pueblo de Dios 500 años antes de Jesús. El pueblo estaba cautivo en Babilonia, no estaban en su tierra, y el pueblo estaba viviendo una situación de desesperación. Había personas que seguramente habían perdido la confianza, habían perdido la fe, habían perdido el sentido a la vida, habían perdido todo. Y yo sé que de pronto esta situación para muchos puede ser así, donde nos sentimos en una situación tan diferente, las sensaciones, el tener que estar ahora en casa todo el tiempo, el tener que salir a trabajar, sobre todo con tantas precauciones. Habrá quien de pronto siente que esto es un castigo de Dios, cuando por supuesto que Dios no nos castiga. Habrá otros que sí tienen la esperanza, que sí tienen la confianza, pero la palabra de Dios que acabamos de escuchar del profeta Ezequiel, por supuesto que nos da ese ánimo para seguir adelante, en medio de todas las sensaciones que tenemos, pero Dios ilumina nuestro camino, por supuesto. Y hoy el Señor nos dice
que sacará esos huesos que de pronto están secos, abrirá esos sepulcros para que esos huesos secos puedan tener otra vez vida y para que el pueblo vuelva a su tierra y vuelva a ser como antes. Esa es la esperanza que el Señor en este domingo nos da. Por supuesto que hay veces que cuando uno pierde la fe y la confianza, podrás encontrarte y ser como unos huesos que no tienen vida, unos huesos que están en un sepulcro. Y el Señor nos quiere sacar de ese sepulcro. ¿Para qué? Para darnos la vida. Hoy hablamos de un Dios que tiene poder. Hoy el Evangelio nos habla de un Dios que ha vencido a la muerte. En el Evangelio de este día, Jesús está predicando en un lugar y de pronto le llega una noticia. Él tenía unos amigos muy queridos por él, María, Marta, Lázaro. Era un lugar donde él llegaba en Betania, seguramente se hospedaba con ellos, eran amigos muy cercanos. Y le mandan a decir a Jesús que Lázaro, ese amigo que tanto quiere, está enfermo. Podríamos haber pensado, bueno, Jesús no era necesario que fuera hasta Betania para curarlo. Desde el lugar donde estaba podía curarlo. También pudo haber hecho la otra actitud, salir inmediatamente para ver qué podía hacer por el hermano, amigo, que era Lázaro. Sin embargo, Jesús decidió quedarse 2 días más todavía en ese lugar. Cuando llegó cerca del pueblo de Betania, salió la hermana Marta, sabía que Jesús ya venía, seguramente se enteró la comunidad, sabían que ya venía, y ella salió a recibirlo. Pero a la vez también le hace un reproche: Señor, ya está muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Pero yo sé que él va a resucitar. Y Jesús dice, yo soy la resurrección. Jesús dice que lo va a resucitar. Y ella dice, yo sé que va a resucitar en el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Se fue acercando más y entonces salió María, la que estaba en espera de que llegara Jesús también. Sale, lo encuentra y también le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le recalca que Él es la resurrección, que Él es la vida. Él no llegó al momento cuando Él estaba enfermo para que Lázaro muriera y para que Él pudiera manifestar su gloria, el poder que tiene, para que hubiera muchos testigos del poder de Dios. Y entonces Jesús, al ver la tristeza de aquellas hermanas, muchos judíos que las acompañaban porque seguramente era una familia querida, Jesús se puso a llorar. Y lloró por ver que su amigo había muerto. Esta parte humana de Jesús, una parte muy cerca de su pueblo, muy cerca de su amigo. Esa parte humana, porque Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios y verdadero hombre. Y llora por aquel amigo y les pregunta, ¿dónde lo sepultaron? Y le dijeron, ven y lo verás. Lo llevaron a una gruta donde habían sepultado ahí a Lázaro, en una cueva, le estaba cubierta con una piedra, y entonces el Señor les dice, quiten la piedra. La hermana dice, Señor, ya tiene 4 días que murió, ya huele mal, pero aún así quitaron la piedra. Esto es lo que podríamos darnos cuenta de lo importante de la obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, siempre salimos ganando. Cuando obedecemos a Dios, siempre somos bendecidos. Quitaron la piedra y entonces Jesús, con toda autoridad, que es lo que dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro se levantó, aquel muerto resucitó y salió. Vendado, como dice el Evangelio, atado de las manos, con un sudario en la cara. Y el Señor le dijo, quítenle el sudario, quítenle las vendas, desátenlo para que pueda caminar. Mis hermanos, hoy en este día, en ese domingo, el Señor nos quiere sacar de pronto ese sepulcro en el que estamos. Y ese sepulcro puede ser el estar muertos por no tener la fe. El estar muertos antes de morir físicamente, por no tener la confianza en Dios. El Señor quiere sacarnos de esa muerte que de pronto tal vez nos tiene, la situación de pecado en la que estamos viviendo. Jesús quiere sacarnos de ese sepulcro, de esa muerte que tal vez estás viviendo por una situación de drogas, de alcohol,
de vicios que de pronto están dañando tu cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo, y también dañando a tu familia. El Señor nos quiere sacar de esa situación de indiferencia, de apatía, de frivolidad, de orgullo, de soberbia, de estar apegado tanto a los bienes temporales y nos olvidamos de lo más importante, tener a Dios como el centro y Señor de nuestra vida y amar a nuestra familia demostrándoselos cada día. De ahí es donde el Señor nos quiere sacar, de ese sepulcro, y darnos otra vez la vida que el Señor nos da desde este momento. Por supuesto que sabemos que Jesús es un Dios de vivos, no un Dios de muertos, y que todo aquel que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Pero esa vida que el Señor nos quiere dar en plenitud, no solamente es en el cielo, sino lo ganamos, sino que desde este momento, desde el sepulcro de nuestro dolor, desde el sepulcro de nuestro sufrimiento, desde el sepulcro donde hemos perdido tal vez la esperanza y la confianza, en este domingo el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Sacarte de ahí y decir, sal de ahí. Nos llama por nuestro nombre, así como dijo Lázaro, levántate, sal de ahí. Y Lázaro volvió a la vida. Es lo que el Señor quiere, que volvamos nuevamente a la vida. Y eso lo vamos a hacer a través de poner nuestra confianza en Dios. Yo sé que de pronto podemos criticar a nuestra iglesia, que si está haciendo algo, que si no lo hace. Pero déjenme decirles que lo más importante que está haciendo la iglesia en este momento, lo que está haciendo es precisamente ser una voz profética para que llegue a todos los corazones, predicando la palabra de Dios, celebrando al Señor. Porque si nosotros logramos entender que Dios es un Dios de vivos, si logramos comprender que Dios está con nosotros, si salimos del sepulcro en el que hemos estado por años tal vez, ten la certeza que la vida la vamos a ver de una manera muy diferente. La vida la vamos a ver completamente diferente. Y el Señor es de la muerte que nos quiere librar, de esa muerte que estamos viviendo tal vez en vida. Y que es lo más triste, que estando vivos estemos como muertos. Y hoy el Señor en este domingo de Cuaresma, en este quinto domingo de Cuaresma, el Señor nos anima a decirnos que es un Dios de vivos, que Dios está vivo, que Dios está presente, que Dios está a nuestro lado, que Dios no es indolente ante lo que estamos viviendo. Así como Jesús lloró por su amigo Lázaro, porque es humano también, es Dios pero también es humano, y se hace solidario en esa situación de llorar por aquel amigo. Si permitió que haya muerto, es porque también quiere manifestar su gloria. Si estamos viviendo esta situación, tengan la seguridad que en un tiempo también podremos estar dando testimonio de cómo en esta situación tan adversa y difícil, el Señor se ha manifestado. Y esperemos en Dios que más adelante muchos podamos ser un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo actualmente en medio de esta situación. Que Dios les bendiga abundantemente, que nos mantengamos en esa comunión con el Señor, que hoy en este domingo le podamos decir gracias, Señor, por llegar a mi vida. Y yo te pido que así como has abierto la puerta de tu casa para que podamos estar en contacto a través del lente de esta cámara, también podamos abrir nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros verdaderamente el día de mañana podamos ser un testigo vivo de cómo el Señor nos saca de nuestro sepulcro para darnos una vida en abundancia. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó la Virgen María. Y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar en vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos toda nuestra confianza y nuestras intenciones en ese Padre bondadoso que tanto nos ama y digámosle juntos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Te pedimos, Señor, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los presbíteros, diáconos, para que podamos ser fieles al Evangelio y tú, Señor, nos ilumines para poder cumplir con nuestro deber. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Te pedimos, Señor, por nuestras familias que se encuentran lejos, para que donde quiera que estén, te encargues tú de protegerlos, de bendecirlos, de ayudarles, por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra dulce madre. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todas las personas que en este momento están en sus hogares participando de esta Eucaristía, para que el Señor bendiga sus necesidades, para que el Señor les proteja, para que el Señor toque nuestros corazones, nos saque de la situación en la que estemos de pecado y podamos hacer su voluntad. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Ponemos en la presencia de Dios también a todos los médicos, a todas las enfermeras, enfermeros, a todos aquellos que cuidan de los enfermos, para que tú, Señor, les des la paciencia, les des la fortaleza. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todas las personas que en este momento están enfermos, para que tú, Señor, seas su fortaleza, su ayuda, te pedimos por Luis Saldívar, Gilberto Montelongo, por Connie Ramírez, Esther Caballero, por Jimena, por Catalina. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. También le damos gracias a Dios por todos los que están cumpliendo años en estos días, para que tú, Señor, bendigas abundantemente sus vidas, por Ernesto Daza, para que tú lo bendigas abundantemente. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En manos de Dios pongamos a nuestros fieles difuntos, por María Luisa Canales, Cosme Landeros, Juan Ramírez, para que el Señor los tenga ya en su gloria, por todos nuestros demás hermanos que han fallecido en estos días, para que ante la presencia de Dios resplandezcan más sus buenas obras que sus faltas. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. También yo le quiero pedir a nuestro Señor para que bendiga abundantemente la generosidad de todos los que están en diferentes partes a través de una cámara, haciendo posible que la oración llegue hasta nuestras casas, para que Dios bendiga su entusiasmo, su creatividad, bendiga su entrega. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En un momento de silencio, pidamos al Señor por aquello que también necesitamos. Oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Padre de bondad, escucha las súplicas que te presentamos. A ti que eres bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en regalo.
recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino hoy, Señor, acéptalos desde tu corazón. Atiende deseos de tu pueblo, y al escuchar nuestras plegarias, vuelve hacia ti nuestro corazón, que como incienso suba esta oración. Hagamos oración, hermanos, para que ese sacrificio que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir del sepulcro, él mismo compadecido de los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unidos a ellos cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria, osana, osana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás Moro y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de tu familia reunida en este domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por María Luisa Canales, por Cosme Landeros, Juan Ramírez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Sabiendo que Cristo ha vencido a la muerte y es nuestro Dios, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son ustedes que han sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Van a ir repitiendo conmigo la oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oremos juntos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna que mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes sabios y santos según tu corazón. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestra Madre, a la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados hijos,
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos y a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Les doy las gracias por haber estado presentes compartiendo nuestra fe y le pido a mi Señor que esa palabra que hemos escuchado sea la que nos fortalezca y anime. También quiero recordarles que tenemos todos los días a las 9 de la mañana la Santa Misa y después la Hora Santa hasta las 11 de la mañana, de 9, termina la misa y continuamos con la Hora Santa, es en inglés. Y por la tarde tenemos la misa a las 7 de la noche, pero a las 6, de 6 a 7, rezamos el Rosario ante el Santísimo. Los viernes, el Via Crucis. Y también quiero recordarles que estamos haciendo oración todos los días a las 12 del día, rezando un Padre Nuestro. Dios te salve María y Santa María, Dulce Madre. Ojalá que ustedes vayan pasando la voz y todos nos podamos unir a las 12 del mediodía a rezar juntos. Y por último, también quiero decirles que cualquier eventualidad, cualquier necesidad, pueden llamar a nuestras oficinas y les vamos a contestar o hablar a los sacerdotes de aquí de la parroquia. Mi número 918-269-0919 y estamos a la orden, o mándenos un mensajito y se los contestamos y en lo que podamos servirles estaremos a sus órdenes. Que Dios los bendiga abundantemente y que tengan un buen domingo. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, hacia ti. Hacia ti, tierra de sangre.